El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados lleva a cabo la construcción de dos tanques de acero vitrificado, uno en el sector de Los Chiles y otro detrás de las oficinas regionales ubicadas en el antiguo Cruz Roja en San Isidro de El General. En estos lugares había otros tanques de acero, los cuales fueron demolidos y se están haciendo estas obras de gran importancia. Los trabajos comenzaron en noviembre anterior tras la adjudicación de los mismos. La inversión es de alrededor de 446 millones de colones, recursos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica. Son dos obras aparte, pero que de alguna manera están vinculadas con el financiamiento del BCE. De hecho, hay una partida del préstamo del BCE que se sacó para poder construir los dos tanques. Son el tanque de acero de Los Chiles, y el tanque de acero que está o que estaba detrás de las oficinas administrativas en la antigua, en el barrio antiguo Cruz Roja. Ya los tanques fueron demolidos, ¿verdad? Se le adjudicó a una empresa de nombre Cubic y ya se está en la fase de construcción de los dos tanques. Son dos tanques de acero vitrificado que son, se van armando anillos, ¿verdad? Hasta llegar al tamaño, digamos, que uno quiere. Y se deja previsto por si en algún momento se necesita aumentar el almacenamiento, pues se le agrega otro anillo. Ya la obra está en proceso de construcción, comenzaron en noviembre y tienen 6 meses ellos para construir la obra. Esto permitirá mejorar la calidad del agua debido a que las estructuras anteriores no estaban en buenas condiciones. Bueno, va a permitir un mayor almacenamiento y garantizar por completo la calidad del agua que se le suministra a las poblaciones que se abastecen de esos tanques, porque los tanques viejos ya estaban muy, muy deteriorados, tenían mucha corrosión por dentro. Entonces teníamos dos problemas: uno, que era algún fallo estructural que podía poner en riesgo a la población que estuviera circundante al tanque, y segundo, que eso ponía en riesgo la calidad del agua que se le suministra a la población. Ya con estos tanques, pues son tanques de una tecnología moderna y permiten tener un mayor almacenamiento. Además, permitirán un mayor almacenamiento. Los tanques creo que son de 1.200 metros cúbicos cada uno. El tanque de Los Chiles aumentó aproximadamente unos 200, 300 metros cúbicos. Y el del tanque de la antigua Cruz Roja duplicó su almacenamiento, o lo va a duplicar el almacenamiento, porque va a pasar de 500 a 1000 metros cúbicos. Esto es parte de los recursos del BCE, ¿verdad? Sí, correcto, son con financiamiento del BCE. Se espera que las obras estén listas entre abril y mayo de este año.